Varios en Bogotá llegaron a la ocupación máxima de camas UCI con pacientes de COVID-19. La ocupación total en la ciudad de unidades de cuidado crítico para personas con esta patología se ubica en un 52,1%. Se trata de los centros médicos Clínica del Occidente, Sociedad de Cirugía de Bogotá, Hospital San José, Hospital Universitario Nacional de Colombia, Clínica Nueva El Lago, sede calle 76, Clínica de la Mujer, Fundación Shayo y la Clínica de la Colina. En esta imagen se refleja qué centros médicos en la ciudad están disponibles para recibir pacientes con coronavirus. Los puntos rojos reflejan los hospitales que tienen una ocupación superior del 70 al 100%. Los amarillos del 50 al 69 y los verdes son los que no han alcanzado una ocupación superior al 49%. La cifra de camas UCI disponibles para la atención de pacientes con COVID-19 se ubica en un 52,1% con 771 camas libres, mientras que la ocupación de camas UCI total se ubica en un 67,7% con 716 camas libres. Hasta el momento, las autoridades distritales le han dado manejo a la situación por medio de traslados oportunos y así evitar una alerta hospitalaria.